celebramos el día de San Juan, esa noche mágica que aunque no hayan quitado la fiesta, no puede haber música, ni hoguera, ni a la playa, pero bueno, nosotros somos de tradiciones y aunque vamos a respetar por supuesto las normativas, y es lo que hay que hacer, respetar siempre todo. Y vamos, nosotros voy a hacer una cosita, un petit comité, como dirían los ingleses, una cosa de amigos, y que estamos aquí en el Calacalúa, que está aquí al ladito de la playa, y guardando las distancias, vamos a disfrutar de esta noche mágica, vamos a pedirle a San Juan para que nos dé una temporada buenísima. Ya el señor Pepe Romero ha bendecido el romero para que nos dé buena energía, nos dé buenas vibraciones, y eso es algo que nosotros vamos a seguir siempre estas buenas energías. Pepe, es una noche mágica. Antiguamente se recogían hierbas que se curaban todo el año con las hierbas que se recogían esta noche, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Pero nosotros, igual que yo llevo muchos años ya dando los romeros, yo espero que este año, pues, no sé, me da de que va a ser un año muy bueno, muy bueno. Va a ser un año de mucha salud, no va a ser la epidemia esta, se va a quitar del medio, quedará algo, pero va a ser apenas nada. Y entonces he cogido, hace 2 años, fui a La Muela a traer romeros naturales de allí del campo. Los sembré, bueno, pedí unos 150, me quedaron 40 o 50... Mi mujer lo cogió y lo sembró en maceta, y esos romeros los sembré yo en la finca de Cazares. Y hoy, solamente de una mata de romero, ahí hay un plado de romero sembrado, de una mata sola, he cogido 113 tallos y me ha quedado casi media mata sin tocarla. Agárrate todo lo que hay de romero. O sea que ya esos están bendecidos y están todos, porque se bendecieron entonces. Pero hoy, yo es que hoy tengo mucha fe, tengo muchas ganas de esto. He cogido 113 nada más porque no quiero dar más de 113 hoy. Y lo voy a dar, pues, a la gente que tengo yo ya, que he marcado más o menos de darle. Y después de haberlo bendecido yo, como yo lo hago con mucha fe, con mucho cariño, sí, lo hago muy bien, muy bien. Después tengo la santa de mi mujer, que ya santa, por media santa, porque cura y todo. Y entonces le dije, digo, Isabel, para que tenga más fuerza de romero, este año te pido que también tú lo hagas. Y entonces ya eso, su ritual también. Entonces yo veo, este año lo veo un año muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, de mucha salud, mucha felicidad, de mucha suerte. Y espero que no me falle. Y además no te equivocas, Pepe, porque yo recuerdo el año antes de la pandemia, ese San Juan, tú ni tenías ganas de dar romero. ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo, digo, fíjate, y no tenías ganas de dar romero. Y no tengo ganas de dar romero. No, porque es que no tenía ganas, no me apetecía de darlo. Y hubo una cosa que no me se olvida, que mi nieto me dice, abuelo, va a haber una guerra mundial, algo muy grande, porque estoy viendo muertos en todo el mundo entero, pero muchos muertos, porque él adivina mucho también. Tiene mucha potencia, vaya, ese sí que tiene potencia, de verdad. Y entonces digo, Pepito, una guerra mundial, hoy una guerra mundial puede haberla, pero con las cosas que hay hoy le pone una bomba a uno en su casa. Eso no es imposible. Y mira lo que era esto. Entonces, exacto. Y yo este año es que tenía unas ganas de esto, no de celebrarlo, porque no es para celebrarlo, porque Marbella, fíjate tú que estamos en 280 cada 100.000 ahora. Marbella, como no ponga pie en pared, tenemos que poner pie en pared en los restaurantes, en los bares, en los pubs, en todo. Lo que no puede ser es que tú vayas a un restaurante, estén las mesas juntas, los pubs están las mesas juntas, está todo el mundo apretado. Eso no se puede. Tú tienes que guardar la distancia de los 2 metros. Mínimo 1,5 metros de una mesa a la otra. Tú no puedes montar la mesa sin que estén los clientes, porque pasa otro cliente y habla y caen los microbios, caen en esa mesa. Y esos microbios duran 6-7 días, porque depende en lo que caiga. Si cae en un plato, si cae en un vaso, son 6-7 días lo que puede durar ese microbio. Entonces, eso no lo están mirando los restaurantes, ni los bares, ni esto, ni lo otro, y eso hay que mirarlo mucho. Y cuando tú te sientas, tú coges la silla normalmente, lo coges todo, que cuando te levantes, que vaya y limpie esa mesa, la limpien bien, las sillas, lo limpien todo. Eso hay muy poquita gente que lo están haciendo, y eso deben de ser conscientes, porque en Marbella estamos a una altura que no nos lo merecemos, ¿eh? En Marbella estamos en 280 y eso ya no se puede aguantar, ¿eh?
de verdad. Es muy importante lo que has dicho. Nosotros hicimos hace poco hicimos un reportaje de aquí, de San Pedro Alcántara, de las playas. Tuvimos Nuevo Reino, aquí en Calacalúa, y vimos la desinfección a primera hora de la mañana. Ya estaba tu hijo, además, estaba desinfectando con una máquina, desinfectándolo todo. Y es que eso es importante, no nos podemos olvidar de que todavía está ahí por ahí. Y aparte tenemos 4 máquinas de ozono en cada restaurante que de noche saltan todas las 3 de la mañana, de las 3 a las 5, y fumiga, queda todo más que fumiga. Pero aparte de eso, es que cuando se levanta una mesa, tú verás que aquí se fumiga la mesa, la silla, y se limpia. Y entonces después se monta. Nunca montamos las mesas, nosotros tenemos las mesas montadas nunca. Tú no puedes tener las mesas. Y hay algunos que tienen los manteles puestos más encima los cubres, entonces los manteles se quedan. Y tú estás, te limpias los manteles, estás cogiendo, bueno, es que es inaguantable. Y es que el 80% de los restaurantes de aquí, de prestigio, todos los tienen puestos. Yo no sé por qué. Es que, ¿qué queremos? ¿Que se infecte todo San Pedro? ¿Que se infecte Marbella? ¿Eso es lo que queremos? Pues mira, ahí lo tenemos con 280. A ver si nos cierran otra vez. Muy buena valoración lo que has hecho, Pepe. Me gusta porque así hacemos hincapié y que se vea que no nos olvidamos. Estamos aquí por esta noche tan fantástica que es la noche de San Juan, pero tenemos la mente puesta también en cuidarnos, en la higiene, en todo eso, ¿no? Y aquí también importante la fe, Pepe, porque yo recuerdo una anécdota también con el romero. La gente que no tiene fe, que no cree, como que no quiere el romero, ¿no? Yo te puedo decir a ti, yo tengo en el dormitorio, tengo una coqueta grandecita, y allí puede haber 50 santos ahí, puesto allí. Yo tengo allí el romero de hace 2 años y está verde. Normalmente se seca, tú dejas el romero. Seca, pero verde. Lo tengo seco y verde allí. Entonces allí hay energía. Está clarísimo que hay energía, porque está verde, hay energía. Entonces, yo cuando doy el romero, y este año es que tengo muchas ganas de darlo, pero a gente muy puntual. ¿Por qué? Pues porque sé que voy a dar mucha salud, salud hasta no poder más. Y voy a dar mucha suerte y voy a dar mucho de todo. Yo tengo mucha fe este año, mucha fe, mucha. Oye, Pepe, te quiero yo preguntar una cosilla, a ver si me la contesta. Este año no se puede quemar nada. Siempre se ha quemado la Juanita y el Juanito. ¿A quién quemarías tú este año? Pues mira, yo lo voy a decir claramente, yo a Sanse. Porque lo que ha hecho precisamente hoy Sanse no lo hace nadie. A unos elementos de esto, que han querido dar un golpe de Estado y que lo echan a la calle. No, hombre, no. Porque el Tejero se tiró 15 años encerrado. ¿Y por qué esta gente no tiene que estar encerrada? Además, esta gente sigue diciendo que lo hacen, lo vuelven a hacer. Y que lo van a hacer, que lo van a hacer, que lo van a hacer. Se están casondeando de él. Muchacho, no seas tan guapo, no te maquilles tanto, sácanos de aquí, que lo que nos cogiste con un 80% del PIB y estamos ya en un 130. Ya está bien, no nos metas más en la ruina, que nosotros hemos perdido muchísimo dinero por aguantar una plantilla de 42 personas. Queremos que esto se solucione, vamos a pedirle a San Juan que esto se arregle y que veamos a esta persona fuera del gobierno, para ver si podemos levantar cabeza. Es que mira, yo tengo una cosa, en el PSOE hay gente muy buena, y yo tengo muchísimos amigos en el PSOE. Hay una gente fantástica, muy buena, muy buena, muy buena. Pero este hombre debía de estar en la cárcel, donde tenía que estar. No estábamos hablando del partido, sino de la persona, la persona en sí. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un brindis? Ahora brindaremos también con Isabel, que es un encanto, que luego le voy a poner el micro para que me diga algo. Ahora me voy para allá, que me tienes que dar una receta de esas mágicas, que son también muy buenas, ¿eh? Un brindis, venga. Pepe, por nuestro país, que cambie este Sanse, cambie las normas, y que, por favor, que abaje los humos, o que se vaya una de dos, y que entre otro del PSOE que tenga 2 pares de pantalones, como diga, como era Felipe González, como han sido los demás. Brindemos por una época buena. Por los españoles. Salud. Bueno, también una persona que queríamos saludar esta noche, especialmente a Isabel, porque ella, bueno, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Y ella es la que tiene ese poder, ¿no?, de unir a toda la familia, a sus hijos, está siempre también apoyando todo lo que hace su marido, y que, bueno, pues como todas las parejas, pues no, pues habrá días de enfado, días buenos, días malos, pero ahí está la inteligencia de saber sobrellevar todas estas cosas. Y ella también, cuando hablamos de una persona mágica, porque también ella siempre cuando nos duele algo me dice, Elena, pues tómate esto, y al final se me quita. Y yo vengo con esta tranquilidad aquí de decirle, Isabel,
que he pasado una mala noche, que no duermo. Pues toma esta hierbita. Hoy, ¿a quién felicitamos hoy? Vamos a felicitar a la gente hoy. Sí, bueno, a todo San Pedro de Alcántara y a todos los Juanes y Juanas que se da por ruido, ¿no? Claro que sí, a todos los Juanes y Juanas, que es su día. Felicidades a todos ellos y a San Pedro, por supuesto, hombre, mi San Pedro. Marbella, que también alguna gente conoce una, ¿no? Pero vamos, todos. Todos se den por un felicito. Venga, Isabel, una recetita rica, rica. Hay una planta que se llama yantén, que sirve para quitar los mocos del pecho, y la gente que le entra en neumonía es porque tienen el pecho sucio y por eso le entra en neumonía y se muere. Yantén, una infusión yantén. Y ya, buenísimo. Infusiones y se le quita. ¿Sabes qué recuerdo tienes tú de esa época que se recogían las hierbas medicinales en la noche de San Juan? Por ejemplo, en tu casa, ¿qué hierbas se recogían ese día? Mi madre las recogía el día del Señor, iba mi madre al campo y recogía todas las casas de planta que había, porque ya estaban bendecidas por él. Lo que se podía coger en el campo. San Juan también, la manzanilla y eso. La manzanilla, todo. Las ánicas, que antes para los golpes era muy buena la ánica y sigue siendo. También se curaban los golpes con la ánica. La ánica cogía de todas las plantas que eran medicina que ella conocía. Vamos a hacer un día un libro con esas plantas, Isabel. Las vamos a ir apuntando y vamos a hacer un libro, con la ayuda también de tu marido y bueno, y a lo mejor también de tus hijos, que igual se acuerdan también de algo. Pues nada, feliz día de San Juan, vamos a estar aquí a gusto, tenemos una noche fantástica, no hace viento, hace una temperatura maravillosa, vamos a disfrutarla. Bueno, pues he hablado que es una noche mágica, una noche que tenemos luna llena, casi ya no está llena, ¿no, Pepe? Y el tiempo, que tú sabes mucho del tiempo, cuéntanos. Pues no sé del tiempo, yo lo que pasa es que llevo desde los 10 y en la playa de 16 años más o menos, entonces conozco la playa bastante bien. Entonces, si esto sigue como está esta noche, todo lo que corresponde de aquí hasta San Juan del año que viene, hasta San Juan del año que viene, va a ser un año de poco levante, de poco poniente y una mar tranquila. Va a haber poniente y levante porque no va a haber, pero no como este año, que ha habido levante, que el año pasado entramos con levante de San Juan y había levante todo el año. Y cuando se entra con poniente, hay poniente todo el año. Después viene a lo mejor algunos días de levante, pero bueno, no supone nada. Y este año es que la veo muy bien, muy bien. Entonces vamos a tener un año de todo el año muy bueno, de playa buena, de esto. Lo único que pasa es lo de siempre. A ver, cuenta. Que San Pedro está condenado, no sabemos por quién, pero que no hay espigones, ni hay nada. Cuando no hay lapa hay otra cosa, pero vaya, aquí estamos con las piedras en San Pedro y a ver si ya los espigones, un llamamiento. Algún gobierno central, alguno, le da por arreglando la playa ya de una vez para siempre. Con ese espigón sumergido, que es lo único que queremos, un espigón sumergido de un kilómetro y está terminado, no queremos más nada. Ni espigones para allá, ni nada, no, un sumergido y punto. Para tener aquí ya lo que nos falta, esos espigones. Bueno, pues nada, disfrutando de este paisaje tan maravilloso en Calacalúa. Bueno, lo dicho, como ha dicho Isabel y como ha dicho Pepe Romero, feliz día de San Juan y feliz día a la Juana y a todo Marbella, a todo San Pedro, a toda mi Costa de Sol, que la quiero, la amo, a toda mi Andalucía. Así que un besito y vamos hasta aquí a gustito hoy, sin pensar en los problemas. Hoy dejamos los problemas atrás y en el mar lo vamos a echar todo. Bueno, vamos a ver el romero bendecido que tiene ya aquí en sus manos el señor romero y que vemos un verde tan bonito que nunca yo he visto un romero con este color de verde. La verdad es que sí, es que este año son bonitos y da la coincidencia de que estos romeros cuando se sembró iban bendecidos. Porque es que lo que quedó hace 2 años lo sembró mi mujer en maceta y son estos. Bueno, estos tengo allí muchos. ¿Y cómo huele? Huele impresionante. Impresionante. Es algo muy especial.
especiales que van a ser repartidas, no se sabe a quién, porque la no es para todo el mundo. Muchas gracias, Pepe, gracias. Pepe. Que te lo agradezco en el alma, porque yo sé el valor que tiene esto para esta noche especial. Muchas gracias, Pepe. Venga, pues vamos a ver la reacción de la gente cuando recibe su romero, que guardaremos todo el año. Venga, vamos a empezar por aquí. Sí, porque es más viejo de aquí, me corresponde. Ahora te lo doy a ti. Suerte. Primero, os voy a dar unos romeritos porque aquí, cuando tenés romero, ya tenés mucha salud. Eso es fantástico. Mucha suerte. Y vas a salir, novio, no, ¿eh? Amiguito, a la cara y al aire, y se acabó. Mucha suerte. Estamos todos sin romero. Hay un romerito, te va a dar mucha salud. Además, esto está bendecido antes de salir. ¿De antes de crecer? Sí, porque lo sembramos, bendecido. ¿Con abuela? No te metas con un cura. Ya, esto está bendecido. ¿Es uno con tu padre y otro con tu madre? Esto se mantiene en verde, lo menos hasta el año que viene. Seco pero verde. Seco pero verde. No seco, seco como este. No, verde. Muchas gracias, Pedro. Seco pero verde. Para la tía Mari. Ay, me dice que la tía Mari. Sí, número verde. Romerito. Gracias, aquí tengo la Maricruz, que ya está bendecido y todo. Bueno, pues aquí estamos ahora en Nuevo Reino, donde, bueno, queríamos vivir un poquito la noche en San Juan, que no se puede, y ya vemos que todo el mundo respetando por las normativas, ¿no? Desde una punta hasta la otra, que ya hemos visto en Calacalúa, todo muy respetuoso, y aquí también, ¿no? Y Pepe, bueno, qué atípica esta noche, ¿no? Que la noche de San Juan. Atípica, como siempre ha sido, y vamos, bueno, muy mejor, diferente. Mejor que el año pasado. Pues, mejor, hombre, mucho mejor. Llevas tu romero bendecido sí, ya, sí, ¿eh? Sí, para mí, para mi nieto, para mi mujer, para toda la familia. Bueno, cuéntame un poquito la presentación que has hecho aquí. Que esta noche San Juan, un mini San Juan, que vamos a meterle fuego aquí, más o menos, para... Para que se vaya lo malo y venga. Para que se vaya lo bueno, por lo menos, ahí está, y lo pondremos por aquí. Ingenioso, que sería el Juanito y la Juanita, ¿no? Sí, claro. Bueno, claro. Es una noche mágica, ¿no? Y hay que creer en las cosas que... Hay clientes que dicen, yo tengo que saltar la hoguera y aunque sea, pues lo hacemos pequeñito. O sea, un simulacro. Un simulacro, más o menos, sí. Para recordar que esta noche es la noche mágica. Ahí está, y echar sus papelitos con sus malos augurios y que se cumplan todos sus deseos. Pues fíjate qué luna tenemos. Yo creo que con esta luna se nos va a cumplir todos los deseos. Creo que la primera luna llena, sin mal tiempo, el primer San Juan sin viento, sin... Es algo espectacular. Pepe, se está notando ya realmente el turismo, sí, ya las vacaciones. Desde mayo ya empieza, hemos empezado a funcionar. Bueno. Es lo que hace falta. Es un sitio perfecto, perfecto para pasar unas vacaciones inolvidables. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, feliz noche de San Juan, que todavía, bueno, todavía estamos en la víspera, pero que mañana es noche de San Juan para que todo el mundo venga, coge agua y regala las casas. Hay que coger agua, hay que coger, importante, mojarse los pies, hay que mojarse los pies. Eso es importante. Un poquito de chinito, pero bueno. Bueno, chinito un poquito. Forma parte del encanto. Venga. Gracias, Pepe. Feliz a todos los Juan y Juanas. Venga. Venga, hasta luego.